Bueno, mister, buenos días. En primer lugar, bueno, cuéntanos la experiencia un poco de cómo fue el entrenamiento conjunto en Ferrol con el Racing el jueves. Bien, bueno, es verdad que nosotros tenemos ahora mismo el campo de oceo regular y tratamos de cuidarlo para que mejore cuanto antes. Bueno, surgió la posibilidad de ir allí a jugar y bueno, la gente que no venía actuando en el último partido tuvo la oportunidad de jugar 90 minutos. Como un entrenamiento no vino bien, a pesar de que lógicamente bueno, el resultado fue para ello de, no sé si 2-3-0, 4-0, no lo sé. Pero bueno, al final sacamos conclusiones, lo más importante es que el equipo salió, entrenó y hubo gente que no ha jugado prácticamente nada y tuvo oportunidad de jugar fútbol, que es lo importante. Bueno, vuestro rival, el Nastic, parece un equipo bipolar, ¿no? Segundo equipo peor en casa, segundo equipo mejor fuera de toda la liga. Sí, es un equipo que es verdad que la dinámica que tiene dentro de casa y fuera es muy diferente, pero si analizamos bien los partidos del Nastic en casa, siempre ha tenido oportunidad de poder hacer gol y poder engancharse a los partidos. Es un equipo con un potencial enorme para mí, ¿eh? Al final, la verdad que tiene jugadores de muy buena calidad, jugadores importantes en la categoría, que tiene mucha gente en el banquillo también importante y un rival difícil, complicado, que como bien dice, lógicamente, en su casa no está bien, tenemos que aprovechar estas circunstancias y nosotros, bueno, independientemente de que sea el Nastic, de que juguemos fuera, tenemos que ganar porque queremos superar esa barrera de los 50 y de ganar allí tendríamos 52, que es lo que queremos. Bueno, dos cuestiones también. Una, Dimitries, que es el portero que más paradas llevas de la liga, con lo cual es un equipo al que le llegan. Y otra, marca la salvación. ¿Crees que tiene que va a jugar bajo presión de no caer en descenso? Hombre, lógicamente nosotros preferimos jugar la situación que estamos nosotros. Yo he vivido esa situación el año pasado y bueno, cada partido que pasa se acerca más al final. La gente de abajo quiere salir cuanto antes y bueno, esa presión es diferente a la que podamos llevar nosotros, que también la tenemos porque al final queremos superar nuestro objetivo y tenemos cerca el partido y queremos hacerlo. Bueno, yo entiendo que el Nasti con el equipo que tiene que salir de esas posiciones, pero yo espero que también no sea este partido y que nosotros terminemos muchas fases del juego para intentar traernos tres puntos importantes que nos vendría muy bien. Bueno, Graves no llegó, aún no sé cuándo lo esperáis y también Sergio Gil creo que está fuera sí, del grupo, ¿no? Sí, bueno, Graves tenía, ya sabéis que se jugó un partido en Londres, creo que fue el martes y bueno, en un principio tenía regreso ayer, pero un problema de vuelos. Al final se incorporará hoy aquí a Lugo y mañana estará con el equipo. Y luego Sergio, bueno, tiene algunos problemas durante la semana y hoy hemos decidido que no participase, esperando que pues esas pruebas médicas no den el diagnóstico definitivo. Y los demás, todo el mundo disponible, salvo Luis Ruiz, que tiene sanción. Pero bueno, volvemos a estar ilusionados todos y pendientes de que todo el mundo llegue bien de cara al partido del domingo. Por fin se consiguió dejar la portería a cero después de varias jornadas y el equipo está bien en resultados en casa, pero hay que mejorar fuera. ¿Qué Lugo esperas? ¿Qué quieres ver fuera? Sí, a pesar de que somos el mejor Lugo de la historia fuera de casa, porque en la realidad somos el mejor Lugo de toda la historia fuera de casa en la Liga de Fútbol Profesional, pero es verdad que llevamos unos partidos que no estamos compitiendo a la altura que el equipo debe hacerlo. Por lo tanto, bueno, pues vamos a exigir mucho más. Es importante dejar la portería a cero, como bien decía, en el último partido ante un rival como Valladolid, que es el máximo realizador de la categoría, con un jugador como Mata. Bueno, pues eso nos tiene que hacer fuerte y saber que enfrente vamos a tener a Uche, a Barreiro, pero que al final, si defendemos en conjunto y defendemos con esa concentración e intensidad que lo venimos haciendo, bueno, pues sería muy importante. Nosotros al final casi siempre tenemos opción a marcar y lógicamente ese trabajo defensivo nos va a dar opciones a ganar el partido. Hablábamos antes, bueno, de la diferencia del Nastic fuera y en casa. Además, es prácticamente siempre dices más fácil hablar en casa que fuera. Sí. Un poco tú como entrenador, ¿a qué crees que puedes responder? ¿Llega un momento en que un equipo se bloquea y no está cómodo en casa y prefiere jugar fuera? Sí, a veces en el fútbol es difícil explicar este tipo de situaciones. Yo la he pasado. Yo he pasado situaciones de perder siempre en el último minuto. Y por muchas vueltas que le daba, a veces me costaba el porqué. Sin embargo, este año me está pasando lo contrario. Siempre tengo opción a ganar en el último minuto. O sea, que el fútbol a veces, la lógica no existe. En el caso del Nastic, que es verdad que en casa no se encuentra a gusto, que lleva mucho tiempo sin conocer la victoria, bueno, pues yo entiendo también esa presión añadida de su gente, de que quieren, bueno, pues que le den una alegría, bueno, hasta cierto punto puede influir en su contra. Pero, repito, nos enfrentamos a un juego muy buen equipo, muy buena plantilla, bien dirigido y jugadores que nos van a crear muchos problemas durante el encuentro. Otro día bueno, si en un lance entraron jugadores como Pita, como Albarracín, un poco te planteas continuidad de esa idea, volver a la anterior. Mira, nosotros veníamos de ganar al Alcorcón haciendo una muy buena primera parte también, aunque no tan atractiva como fue la primera del otro día. Sin embargo, hubo tres cambios: Carlos Pita, Mario Barco y Nico Albarracín, que habían entrado el último
20-25 minutos del partido de Alcorcón. Dieron resultado, lógicamente hay gente que está trabajando bien y que se merece cuando se le da pues la continuidad. Y bueno, nosotros, a expensas de lo que pase con Sergio Gil, si llega o no llega, de Kraves, que esperamos que va a llegar bien para jugar, bueno, pues yo voy a decidir de cara al domingo, pero sí es cierto que estamos muy contentos con todos los que están participando y me lo ponen difícil, pero eso es bueno para el equipo. De la parte alta sois de los, bueno, el único equipo, si no de los pocos, que no tiene ningún tipo de presión para meterse arriba. ¿Eso puede ser un factor a favor? Sí, bueno, hasta cierto punto lo que yo quiero que sea, lo que no quiero que nosotros lo veamos así. Lo que quiero que la plantilla vea que al final somos un equipo que hemos venido trabajando siempre el día a día de una manera muy importante. Lo que queremos hacernos ver es que estamos capacitados de seguir en la línea que llevamos. Lo que no por tener 48 puntos, conseguir 51 el domingo, vamos a parar por no tener presión. Yo creo que de la presión tenemos que marcarnos a nosotros. Es una zona bonita de estar y ojalá porque no podamos seguir a esa situación de aquí al final de temporada, estando a 2 puntos, a 3 puntos de esa zona de playoff. Bueno, sin meternos esa presión de estar en esos 6 primeros, repito, creo que nosotros mismos tenemos que marcarnos una presión de querer trabajar y seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, de aquí al final de temporada. En los últimos años ha habido bajón en las 10 últimas jornadas, pero esta semana nos decía Joane que él no percibe que las cosas vayan a ser como otros años, ¿no? No, porque, repito, al final la ambición tiene que estar presente. Yo como entrenador no podía permitir ver la relajación en el día a día porque no va con nosotros. Y así se lo hacemos ver a la plantilla y así analizamos las cosas. Independientemente de que luego el resultado pueda ser a favor o en contra, pero nosotros vamos a dar siempre lo mismo. Juguemos en casa, fuera, con el rival que sea y lo vamos a luchar todos los puntos que están disponibles para llegar lo máximo, lo más lejos posible y siempre con la humildad que nos caracteriza, eso sí, al final no podemos salirnos de ahí. Si somos humildes estoy convencido de que el equipo va a seguir trabajando y vamos a llegar a esas últimas 5 jornadas que todos queremos estar en esta situación que es la que estamos ahora.